Ahí tenemos un conteo para entrar, a ver si me apoyan, por favor. Hoy lunes 3, gracias por el favor de su atención a todo nuestro público televidente y en especial, como siempre, a todas las personas. Vamos, ahí tenemos un recuadro arriba, transmisión llevada a ustedes bajo el patrocinio, como que todavía están dormidos, ¿sí? no se ubican todavía. Vamos a centrar la cámara también, por favor. Entonces, es que hoy todavía yo pensé que íbamos, ¡ah, caray! Ya se fue hasta el otro extremo. A ver si pueden ayudarnos allá en el estudio. Pensábamos que ahora teníamos, aquí no hay días de fiesta, todos los días, en los medios de comunicación se trabaja día y noche, ¿no? Es una gran responsabilidad. Recuerdo en La Voz de Michoacán, empezábamos a las, ¿qué sería? Desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la mañana, me decía Mundo Tinajero, nuestro amigo fundador del Clarín, pues a veces tenía que llegar desde las 10 de la mañana y salir a las 4 de la mañana del otro día, ¿no? Era un periodismo de entrega, pero le gustaba. Mundo era un periodista de vocación. Cuando se trabaja con vocación, pues se pasa las horas, ¿no? Cuando usted trabaja en algo que le gusta, se pasan las horas. Por eso es importante, por ejemplo, en el caso de los profesores que tengan vocación, un profesor sin vocación siempre va a vivir infeliz. Y lo malo es que no va a educar a los alumnos. Igual un doctor. Me acuerdo que decían por ahí los papás de antes, métete de doctor, ganan mucha lana. No es cuestión de ganar lana, sino de tener vocación de servicio. Imagínese un doctor también sin vocación, una enfermera sin vocación. Qué tremendo ha de ser, ¿no? Bueno, en este lunes 3 de febrero del 2020, celebran su onomástico, pero antes del saludo que les enviamos a nuestros paisanos en Estados Unidos, gracias por su atención. A todas las personas que nos siguen en el oriente del estado de Michoacán a través de Telecable Canal 44 y Maxicable Canal 31. Y en el resto del país y del mundo, tenemos www.tvmonarca.com. www.tvmonarca.com. Ahí tenemos nosotros un link para que nos siga las 24 horas del día, aunque no tenga el sistema de telecable de acá del oriente de Michoacán. Obviamente, los que están en Los Ángeles, en California, en Atlanta, en Milwaukee, Cincinnati, dicen Cincinnati, en Chicago, en toda la Unión Americana, llámenos por teléfono, mándenos un saludo, no a nosotros, a sus seres queridos, a través de esta imagen, con mucho gusto recibimos comentarios, críticas. Se llama este noticiero matutino Denuncia Ciudadana, a todos los que están en el oriente. Les decía yo que una vez que están dentro de www.tvmonarca.com, en sus televisiones con internet, pueden ahí, hay unos marcadores, yo no conozco mucho de esto, pero se dice que hay unos marcadores que nos pueden poner ahí favoritos, ¿no? Y entonces haga de cuenta que es un canal más en su televisión, en donde quiera que esté, entrando al internet de su televisión, Smart TV, le llaman, ¿no? Incluso aquí en el oriente del estado, si están ustedes en otro sistema de telecable, pues qué bueno, ¿no? Es su derecho de escoger el servicio que ustedes quieran, es muy respetable. Si están en otro sistema de telecable, pues aún así, teniendo internet en su televisión, nos puede seguir ahí
en internet www.tvmonarca.com. Las 24 horas del día estamos transmitiendo para todos ustedes. Un saludo para todos los que nos siguen también en el oriente del estado a través de Telecable. Y aquí tenemos dos sistemas de Telecable con los cuales estamos llegando a ustedes, y vamos por otro sistema de Telecable también que nos están demandando, y estamos ya en negociaciones para ir a cubrir todo. Telecable Canal 44. Sistema de Telecable Canal 44, y tenemos el sistema de Telecable Canal Maxicable. Maxicable Canal 31 en Tuxpan y Jungapeo. Un saludo muy afectuoso para todos los que nos siguen a través de Maxicable en Jungapeo y Tuxpan. Un saludo a José Luis Arriaga Jr., que siempre está al frente, subdirector de esta empresa allí, Maxicable Canal 31. Y en las plataformas digitales como son Instagram, TV Monarca, estamos en Facebook, TV Tajimaroa, en Facebook en vivo, estamos en Facebook TV Monarca, Facebook TV Tajimaroa, y también estamos en YouTube. YouTube, tenemos el canal allí, TV Monarca. Bueno, pues vamos a ver, ahorita vamos a entrar con algo del pronóstico del tiempo para estos primeros días de la semana, pero antes vamos a saludar a las personas que celebran hoy su onomástico, después de la Candelaria. Lo bueno es que mucha gente hoy descansa, así es que se amanecieron con cruda, si le entraron al tlapegüe anoche con los tamales, las corundas y demás, pues tienen oportunidad hoy de recuperarse, ¿no? Vamos a saludar a las personas que cumplen años este día, que están con nosotros en Facebook, nos siguen, son seguidores de Facebook, de TV Monarca y TV Tajimaroa. A Karina López, está cumpliendo años, felicidades, Karina. A Vero González Marín, también está cumpliendo años, le deseamos que se encuentre bien. A José Pérez, felicidades. Ale García también está cumpliendo años, que se la pase bien con toda su familia. Y a Eduardo Cambrón, bueno, que gocen de buena salud. Hoy celebran su onomástico, este lunes inicio de semana, Blas, San Blas, obispo y mártir, patrono de la Ciudad de México, abogado contra las enfermedades de la garganta. Ay, qué bueno, apúntale ahí, San Blas. Los locutores siempre padecemos de la garganta. Óscar, arzobispo de Hamburgo, apóstol de los países escandinavos. Óscar. No sé si mi nieto se llame Óscar por este santo, así es que vamos a saludarlo. Lorenzo, obispo de Canterbury. Celerino, Ignacio, Laurentino, Celerina. ¿Mandé? ¿Ya entró? Bueno, Verónica, el divino rostro del Salvador. Conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1857-1917, día de descanso obligatorio. Un saludo a todas las Verónicas. Hoy es su santo, lunes 3 de febrero. Bueno, vamos a enlazarnos rápidamente a una conferencia de prensa que está llevando a cabo en este momento el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Riesgos de contagio por el coronavirus y demás, es un tema altamente sensible, tiene que ver con la vida de las personas. Y por esa razón, yo quiero compartirles a ustedes que coincido absolutamente con la preocupación y lo expresado por el señor presidente de la República, en el sentido de que la salud es lo más importante. Y lo ha dicho reiteradamente, que incluso por encima
del tema de la educación. Y el razonamiento tiene lógica. Si hay un día que no hubo clase o una semana, se puede reponer o no pasará nada si unas clases no se tomaron. Pero si hay un padecimiento grave y no hay condiciones para atender a la persona, sea niña o niño, adulto, el riesgo es la vida. Por eso la importancia que reviste el tema, pensando en la vida de los de las personas, y que en el marco de las reglas nacionales la salud es un derecho, y que debiésemos tener todos la posibilidad o las condiciones de acceso a la salud. Ese es un razonamiento que yo comparto, un razonamiento lógico. Por eso, desde el inicio del gobierno que yo encabezo en Michoacán, pusimos en el centro de la preocupación los servicios de salud, cómo mejorar los servicios de salud. Y empezamos un plan muy ambicioso, pero que al pasar los meses y los años ha dado frutos, ha dado resultados. Para empezar, traíamos un problema muy fuerte con el personal. El déficit para pagar la nómina casi llegaba a los 1.500 millones de pesos. No era una situación tan crítica como ha sido el tema educativo, pero nada sencillo, casi 1.500 millones de pesos para cubrir los salarios, prestaciones y demás al personal que labora en los servicios de salud. Junto con ello, se tenía un adeudo de casi 3.000 millones de pesos con terceros institucionales, ISSSTE, IMSS, todo esto. 3.000 millones de pesos. Por otro lado, un boquete financiero, porque una cantidad importante de recursos que debieron haberse usado para salud, se aplicaron en otras cosas, por razones que no voy a abundar en ello, ni intento meterme a ese tema, solamente lo refiero porque hemos platicado en muchas ocasiones. El volumen de recursos pendientes por comprobar, por aclarar, cuando nosotros iniciamos, rondaba los 10.000 millones de pesos. Recursos que llegaban vía el entonces denominado Seguro Popular para temas de salud, hablo de materiales de curación, medicamentos, infraestructura, etcétera, etcétera, por razones diversas no se aplicaron en ello. A la fecha, y eso está en manos de la auditoría y no tampoco voy a abundar en ello, todavía hay pendientes cercanos a los 5.000 millones de pesos por aclarar por el mismo tema, del 14 para atrás. En materia de infraestructura, prácticamente todo estaba en ruinas. Las condiciones de los centros de salud, de las casas de salud, a las compañeras o compañeros que cumplen esa función como auxiliares de salud, no se les pagaba. Se les daba un apoyo para que nos ayuden en las tareas de atención primaria, tomar la presión, un medicamento para algún padecimiento no complejo, o detectar cuando hay algún problema mayor y poder canalizar a la paciente o a el paciente. Y cuando se les pagaba, se les entregaba rasurado, porque se los entregaban en efectivo. Entonces, por el camino, pues iba disminuyendo la cantidad, cosa que nosotros resolvimos. Y ahora se les paga puntualmente su apoyo a las auxiliares de salud. Luego, los sitios donde daban ellas esta atención primaria, estos primeros auxilios, estaban también en condiciones muy precarias.
las dignificamos, son casi 900 casas de salud, incluyendo sus equipos, sus gavetas para poner sus medicamentos y los materiales que requieren para tomar presión y para detectar algún padecimiento primario. Los CENT, entonces significamos 870 más o menos casas auxiliares de salud. Los centros de salud, tengo presentes y les comparto dos ejemplos. Uno, el del centro de Morelia, González Ureña se llama el hospital, el centro de salud. Ese centro de salud lo construyeron hace 60 años y hasta hace poco más de un año que lo rehicimos, yo creo que si alguna vez lo pintaron, había sido mucho. Condiciones muy deplorables. Hay un doctor que trabaja ahí, ¿cómo se llama? Uno que siempre es muy activista, un barbón. Del doctor del Toro, que siempre lo veíamos con pancartas en todos lados, quejándose. Hoy me dio gusto el otro día, ahora que incluso en un evento que tuvimos aquí en Casa de Gobierno, él estuvo presente en la entrega de equipos para personas con discapacidad. Porque se atendió una añeja demanda que el doctor encabezaba, y no solamente él, tú ibas al centro de salud y las enfermeras, nuestras compañeras, hasta de mal humor, y eso, ¿no? Sin papel, sin una silla donde sentarse, todo en ruinas. El otro ejemplo extremo es el de Tinguindín, donde les asignaron un local en el rastro para que ahí los doctores dieran consultas y atención médica. Y así les podría narrar toda la historia, porque la conozco completa, de los 430 centros de salud y los casi 43, las casi 43 obras abandonadas de distintos momentos. Destaco por la dimensión el Hospital Regional de Zacapu, el Hospital Regional de Pátzcuaro y otras obras que tengo presentes en mi mente, como el caso del Centro de Salud de Lázaro Cárdenas, que era... Y así podríamos narrarles cada una de esas. Bueno. Todo eso hoy se encuentra en condiciones totalmente distintas. Están dignificados, renovados, equipados. No voy a abundar mucho en ello porque les vamos a hacer una presentación muy bonita que quiero que la doctora se las comparta. Incluso préstenme una silla para yo ponerme ahí, hija, porque para verlo junto con ustedes. Ah, bueno, ahí me siento al lado de los compañeros. Luego, en el tema de medicamentos, al año Michoacán se gastaba 2.500 millones de pesos para 12 meses y muy apenas llegar al 25% del abasto de medicamentos y materiales de curación. Ahora, con 800 millones de pesos, pagamos el material y medicamentos de 15 meses y en promedio tenemos abasto del 90% en nuestros centros de salud y hospitales. Y este no es un tema de papel, sino que está monitoreado permanentemente con un sistema que se ha implementado en todo el estado para que no nos cuenten o que nomás cuando vamos la farmacia esté completa de los medicamentos. Un tema nada sencillo, compañeras, compañeros, porque el medicamento se consume todos los días. Y entonces tú puedes tener el domingo o el lunes la farmacia completa, pero el martes en la tarde o el miércoles ya no está completa. Entonces se genera ahí luego una narrativa, porque dicen, bueno, es que yo fui el martes en la tarde y ya no había aspirinas. Ah, bueno, pues el miércoles ya habrá, porque o el mismo martes por la tarde, porque se consumen. Y esa es una dinámica natural en la atención de los centros de salud, porque además la gente está yendo mucho a los centros de salud. Ha cambiado la actitud de nuestras compañeras y compañeros en mucho.
Ahora yo los veo contentos, sabiendo que todavía hay limitaciones, pero yo los veo contentos, trabajando, cumpliendo su tarea, que no a veces nada sencillo por las distancias o por una serie de variables. Hace pocos días le dimos reconocimientos a varios doctoras, doctores de centros de salud, de Apatzingán, de Santa Clara del Cobre, de muchos puntos, pero muy contentos de recibir el reconocimiento a su entrega, a su compromiso, que es la generalidad del comportamiento y la actitud de nuestros compañeros. Se les entregó y cuánto orgullo les da que les hayamos entregado la certificación. Ese es 9001, ¿eh? Al hospital civil y al hospital infantil, que ha sido un reto nada sencillo. Yo les explicaba a ustedes ese día cómo encontré yo el hospital civil el julio, agosto del 2015, que fui a visitarlo, que limitadas las condiciones para atender, que incluso todavía hacían las recetas en las máquinas de escribir de teclas. Todo esto ha sido resultado de un trabajo muy profundo para poder ordenar los servicios de salud. Por la coincidencia de que la salud es lo primero, salud, y de que hay que hacer o canalizar todo lo que esté a nuestro alcance de recursos y de tanto materiales como humanos para mejorar permanentemente los servicios de salud que nos ayuden a atender sobre todo la población más desfavorecida, la gente que no tiene manera de pagar una consulta o comprar un medicamento. Por eso mi coincidencia en el mejoramiento continuo de los servicios de salud y que estos sean gratuitos para la gente que no puede cubrirlos por razones conocidas. Plena coincidencia. Yo sueño con que en Michoacán pronto lleguemos al 100% de cobertura de los servicios de salud. Nosotros tomamos los servicios como con 68% de cobertura. Hoy andamos por arriba del 80% de cobertura y eso va creciendo con el esfuerzo que estamos realizando. Entonces hago un resumen. Primero, la coincidencia plena con la política del gobierno federal en materia de salud. Nosotros, como en otros temas que son competencia federal, nos alineamos a la política nacional para mejorar nuestros servicios de salud. Y la coincidencia plena de que es el tema más grave que tenemos que resolver como país, no solamente como Estado, sino como país. Dos, pudimos nosotros ordenar los servicios de salud, haber reconstruido toda la infraestructura física hospitalaria, desde la Casa de Salud hasta los hospitales más grandes, que ahora en marzo estaremos entregando el Hospital Civil de Morelia y el Hospital Infantil, totalmente terminados y equipados. Luego, en haber equilibrado y resuelto el problema de los pagos y las prestaciones al personal de salud. Siguiente, en haber pagado toda la deuda a terceros institucionales. La gente no quería, ya tenía incluso edad de jubilarse y no quería jubilarse, porque ¿de qué le sirve jubilar si no le van a poder pagar su pensión por los rezagos en los pagos? Se ha estabilizado el servicio. El liderazgo de la doctora Carpio ha permitido que todos los sindicatos, ustedes saben que ahí hay muchos sindicatos, creo que son 12, haya diálogo y haya entendimiento, y con algunas excepciones, que es también normal, pero en general hay buen diálogo y entendimiento con los líderes y con los sindicatos para avanzar en pro de la salud. El reto sigue siendo
Hay cosas, muchas cosas por resolver, sin duda. Habrá retos siempre. Hasta los países más avanzados en esta materia tienen retos aún que resolver, porque cada día aparecen otros factores. Por ejemplo, la dinámica en la que tuvieron que meterse los chinos en las últimas semanas por la aparición de esa enfermedad muy reciente, pues tuvo que revolucionar todo, ante un riesgo muy grande. Siempre estará presente eso, y más ahora con los cambios en el clima y con todo lo que sucede en el ambiente. ¿Cuáles retos nos quedarán? Y sin duda los tengo yo plenamente visualizados. Uno es el déficit que traemos de doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, sobre todo en materia de especialistas. Ayer que andaba yo en Zitácuaro, platicaba con el director del Hospital Regional de Zitácuaro. Le decía, a ver, ¿qué nos falta para que en esta región podamos estabilizar todo? Nos faltan ocho doctoras y doctores, cuatro especialistas y cuatro médicos generales. Y con eso ya estaríamos prácticamente cubriendo las necesidades de esta región. Pero son ocho que nos faltan, pero por cada doctor pues requieres otro número de enfermeras, enfermeros, ayudantes, camilleros. Tenemos déficit de personal médico. Luego, que hay que resolverlo. El otro es una preocupación permanente que yo traigo, es cómo resolvemos el problema de la precariedad laboral. ¿A qué me refiero? Que hay todavía muchas compañeras, compañeros que tienen el contrato desde hace 10 años o 15 años y que eso no les da tranquilidad, que cada año tienen que estar cada 6 meses pensando en su contrato, y que nosotros necesitamos resolver eso y lo vamos a resolver. Entonces, los cuatro grandes rubros que ha manejado el señor presidente son infraestructura, que eso nosotros somos ejemplo nacional. Dos, el abasto de medicamentos, que también somos ejemplo nacional en haber estabilizado el abasto y el porcentaje que tenemos. ¿En qué tenemos que trabajar para resolver? La precariedad laboral, es decir, darle estabilidad laboral a quienes siguen trabajando por contrato. Y dos, resolver el déficit de personal médico. Aquí me detengo un poquito y me siento ahí con ustedes para que podamos ver la presentación de cómo estamos ahora, después de esta breve descripción que les he hecho. Ahora no veo el aparatito ese que me dice cómo van los minutos. Buenos días a todos. Hemos platicado alguna vez ya con ustedes este tema, pero siempre es importante como hacer conciencia muy clara de los avances que ha habido en materia de salud. Y si me da la primera, por favor. El diagnóstico que se hizo en materia de salud, el primer diagnóstico con el gobernador fue el tema financiero. Y el tema financiero era muy importante porque las dos instituciones, el Seguro Popular y la Secretaría de Salud, tenían pasivos por más de 6,000 millones de pesos y realmente esto era muy preocupante. Los recursos no se transferían a las unidades operativas en años anteriores, eso generaba un gran problema y dejamos denunciados recursos por más de 5,000 millones de pesos. Los recursos no ejercidos en tiempo y forma generaban reintegros por grandes cantidades a la federación. Llegaba el recurso federal al estado, pero el dinero se reintegraba. Los recursos humanos contratados sin un respaldo financiero por parte de la entidad. Hubo un año en donde contrataron un exceso de administrativos, lo cual generó una desbalanza entre médicos y personal administrativo, y nosotros somos evidentemente una unidad prestadora de servicios médicos. Y los contratos arriba por la capacidad presupuestal del estado, en donde con grandes esfuerzos hemos cubierto las nóminas, pero por segundo año consecutivo hemos cubierto nóminas al 100% para todos los trabajadores. El tema de recursos humanos, lo que les comentaba, la desproporción de médicos y administrativos y la concentración en zonas urbanas. ¿Qué pasa? Que un trabajador se contrata en Coahuayana, voy a poner un ejemplo, y a los 6 meses un día se quiere venir a Morelia, y amparado por un tema
o de un sindicato, de algún conocido, lo movían y entonces Coahuayana se quedaba sin médico. O sea, en el interior había una gran falta de personal y todo se concentra en las zonas urbanas. También hemos puesto reglas para ello. Bueno, hice 9, pero ahora los 12 sindicatos que generan pues un tema de división incluso entre los trabajadores, pero hoy está más consolidada el tema de la libertad sindical y estamos trabajando con ellos para que seamos un Estado muy maduro en esta materia. El desabasto grave de medicamentos e insumos para la salud tenía que ver con que comprábamos medicamento fuera de las compras consolidadas y desde el año 2016 en el estado de Michoacán la compra de medicamentos se hace antes en la consolidada del IMSS y a partir de este año en la compra nacional de medicamentos del gobierno del presidente López Obrador. Los contratos se dividían por regiones y también eso generaba un doble gasto y disparidad en las regiones dependiendo de la farmacéutica que distribuyera. Hoy compramos consolidado, los medicamentos son nuestros y no tenemos esos problemas y nadie monitoreaba los indicadores de salud. En todos éramos el 29 y el 32 y eso ha sido un gran reto para los servicios de salud. En materia de infraestructura, obras inconclusas, hospitales inconclusos, centros de salud sin mantenimiento, equipamiento descompuesto, encontró tomógrafos el señor gobernador en almacenes, lo cual me parece que era un crimen porque el tomógrafo es un equipo caro, es un equipo sofisticado y aquí estaba guardado en almacenes. El equipamiento no tenía mantenimiento, no funcionaba, por ejemplo, el equipo de hemodinamia de hacía 3 años, el tomógrafo de oncología de hacía 5 años descompuesto. Entonces realmente era crítica la circunstancia y las casas de máquinas de los hospitales, que es el corazón de un hospital, la casa de máquinas, en unas condiciones realmente deplorables. Un ejemplo muy interesante de una casa de máquinas que prácticamente renovamos es el hospital de Zamora, en donde los pacientes se bañaban con agua fría porque las calderas no servían. Eso hoy ya no ocurre. El plan de rescate que empezamos, que además era un plan muy ambicioso, y para ello no podíamos hacerlo de un año al otro, realmente llevamos trabajando incesantemente año con año, pues era para lograr atención a los 3.1 millones de michoacanos que son la población potencial, porque de los 4.6 millones de michoacanos, 3.1 no tienen seguridad social. Los 14.172 trabajadores formales, en donde pueden ver el número de médicos, 2.892 contra 4.814 administrativos, y toda la parte de las unidades médicas que había que atender. Y a mí me gustaría mucho puntualizar el tema de los centros de salud. Dignificamos 430 centros de salud en el primer año, y nuestros centros de salud se han compactado por dos fenómenos. Una, cerramos Prospera, y cerramos todos los módulos que se atendían en Prospera, y la otra, hubo unidades que en un momento trabajaron doble. Estábamos construyendo el centro nuevo, pero estaban trabajando en el viejito, y también dignificamos el, por ejemplo, San Lucas. Trabajaron 2 años en su centro de salud viejo, y hoy ya están en uno nuevo. Entonces tuvimos que trabajar en obras dobles porque estaban trabajando en un anterior, pero el otro se estaba concluyendo. Me da la que sigue. ¿Y qué hicimos? Hicimos un plan al cual nos hemos apegado totalmente. Y la primera era contratos subrogados con consumos promedios mensuales, contratos anuales para cero deuda, la comprobación de recursos federales al 100%, la denuncia de los recursos no comprobados, para que quedara muy clara la diferencia de nuestra época de trabajo y lo anterior, la gestión de recursos que ha tenido un sin precedente por más de 4.000 millones de pesos por parte de nuestro señor gobernador. Generamos un plan maestro de infraestructura que hemos seguido al pie de la letra, lo cual nos ha permitido terminar las obras inconclusas y sustituir algunas otras. La comprobación de recursos al 100% para poder tener acceso a más recursos. Y trabajamos en 4 rubros, en abasto, en equipo médico, infraestructura y en la modernización. En abasto entramos a compras consolidadas, dispensamos por unidad médica, por nivel de atención, que es algo muy importante. Tenemos un sistema de abasto de verdad envidiable, entidades federativas han venido a verlo, nos han consultado. Es un sistema que nos permite ver por unidad de medicamento dónde está, las podemos mover entre unidades. Realmente podemos hacer un equilibrio de abasto muy importante. Instalamos el equipo médico que encontramos en almacenes, dimos mantenimiento preventivo y correctivo
correctivo y tenemos en comodato equipo en todos los hospitales y sustituimos equipos que ya eran inservibles. En materia de infraestructura, concluimos obras de sexenios anteriores, dignificamos todos los centros de salud y los hospitales también, trabajando en específico en las casas de máquinas. Y un proyecto muy importante en donde tú no puedes avanzar en esta época si no lo tomas como un proyecto toral, es la parte de modernización. Tenemos un proyecto que se llama Salud Digital y tenemos 1.600 consultorios equipados en el primer nivel de atención y 400 consultorios en los hospitales. Ya vamos a empezar a hacer egreso hospitalario digital y referencia y contrarreferencia digital. El Centro Regulador de Urgencias Médicas, que va a tener un nuevo espacio ahora y que es un dan muchísimos traslados diariamente, trabajan con las 113 ambulancias que el gobernador consiguió para cada municipio, y el tema de salud móvil, que fue fortalecido con los convoyes para la salud, que visitan municipios y lugares de alta marginación, y nuestras unidades móviles que trabajan de manera permanente. En materia de abasto de medicamentos, pues debo comentarles que tenemos el sistema, logramos pasar de bodegas realmente complejas de administrar por bodegas muy ordenadas, en donde tenemos perfectamente etiquetado nuestro medicamento, no tenemos riesgo de que se nos caduque, tenemos movilidad interna entre los medicamentos, hemos logrado una planeación y una logística en materia de abasto muy importante, concluimos unidades médicas y las pudimos echar a andar. Un ejemplo es Acapu, que fue un hospital nuevo, en donde todo el recurso humano implicó un gran esfuerzo. Ahí está la lista de las unidades médicas. Acabamos de visitar La Mira con el director del Insabi y se quedó muy satisfecho. Visitamos el de Lázaro Cárdenas también. ¿Me da la que sigue? Pues ahí están las unidades. A ver, todas tienen nombre y apellido, no es algo que se tenga que inventar. De todas hay documentado un reporte fotográfico. Y están los ejemplos: Puruándiro, que tenía años abandonada desde 2014, y hoy es un centro de salud muy digno, con un personal realmente muy comprometido, en espacios impresionantes. Lázaro Cárdenas, que es el que comentaba el gobernador, era una selva lleno de graffiti, lleno de maleantes, hoy está correcto. Pátzcuaro, que el hospital estaba abandonado desde hacía 5 años y hoy es un hospital muy importante, con una atención extraordinaria, en unas instalaciones muy lindas. El Hospital General de Zacapu, que echarlo a andar fue un gran reto porque lo concluimos primero y después contratamos a todo el personal nuevo. No era un hospital de sustitución, fue un hospital que nació y ha sido un gran reto para el Estado. El Hospital Psiquiátrico, que hoy tenemos con ellos un proyecto muy importante y lo vamos a evolucionar a una unidad de atención de salud mental para quitar el estigma del tema de hospital psiquiátrico. Y es un hospital con extraordinaria atención médica, que realmente va a ser reconocido a nivel nacional con el proyecto que tenemos ahora. Y bueno, la red de servicios de salud de atención primaria, que es una red muy importante. Cada casita que ustedes ven chiquita es un centro de salud, cada cruz es un hospital. ¿Me da la que sigue? Y bueno, los centros de salud que han evolucionado, ¿qué les hicimos? Imagen institucional, pintura, impermeabilización, los plafones, albañilería, instalaciones eléctricas, cancelería, el sistema hidráulico, aire acondicionado, carpintería, y vamos ya por la segunda vuelta y vamos a empezar la tercera vuelta de atención al mantenimiento de nuestros hospitales. Priorizamos la atención primaria, estamos atendiendo todavía, ¿me da la que sigue? ¿Y qué logramos gracias a esto? El 100% de los centros de salud en el estado de Michoacán están acreditados por la Dirección General de Calidad y Enseñanza. Y eso es algo muy importante, porque la acreditación no es algo que hagamos nosotros, es algo que se hace por gente que viene aquí, por evaluadores, revisan, auditan y ellos dan un dictamen. Dignificamos los 27 hospitales, el 85%, hoy ese dato no está actualizado, están acreditados. ¿Me da la que sigue? Casas de máquinas fue el tema más importante en los hospitales y todos nuestros hospitales hoy tienen el mismo modelo, la misma tecnología también. Eso era hacía años que no se hacía de manera permanente. El Hospital de Uruapan es otro hospital totalmente de lo que había en un principio, en las salas de espera, el área de atención a la paciente obstétrica es un área que está preciosa, realmente también funcionando. El mantenimiento de casa de máquinas, que les comento que fue un gran reto, con todos los equipos que tuvimos que atender.
el tema de salud itinerante, que para nosotros ha sido muy importante. Tenemos las unidades móviles, los convoyes de la salud. Hoy a los convoyes de la salud les vamos a poner servicio dental en virtud de la demanda de la población a las comunidades a donde están yendo, y creo que eso va a ayudar a que el servicio sea mejor. Son 8 trailers que están funcionando de manera itinerante en el estado, hacen laboratorios, hacen densitometría ósea, mastografía, hoy vamos a subirle servicio dental. Las ambulancias, que es un sin precedente, cada municipio tiene una ambulancia y regula traslados muy importantes, coordinado con el Centro Regulador de Urgencias Médicas, la disposición del gobernador para la ambulancia aérea cuando es necesario, sobre todo para el tema de mujeres embarazadas o personas que tienen accidentes en lugares muy lejanos y necesitan un traslado inmediato. El proyecto de salud digital, que fue realmente ambicioso y hoy nos vino como anillo al dedo, porque una de las reglas del Insabi es tener un registro puntual de tus beneficiarios, y nosotros hoy tenemos en donde resguardar nuestro padrón del Ante Seguro Popular, y tenemos 90% de las unidades con internet, y tenemos realmente un sistema de inteligencia en salud muy importante. Abriremos un sitio para el área de inteligencia en salud en próximas fechas, y vamos a poder hacer el monitoreo de todo el avance en los indicadores de salud, la acreditación de los hospitales. Vamos a certificar ante el Consejo de Salubridad General. Es el siguiente paso. Una vez que tú acreditas, puedes certificar ante el Consejo de Salubridad General. El gobernador acaba de firmar el acuerdo con el Consejo de Salubridad General, y ese paso es importantísimo. Ese paso habla de un sistema de salud maduro y preparado para demostrar la calidad de sus servicios. Cirugía extramuros, que es un proyecto que empezamos por la falta de especialistas. Superamos el año pasado 450 personas en unidades donde hubiera parecido imposible que hubiera cirugía de alta complejidad. Llevamos equipos de endoscopía para poder operar a personas en diferentes unidades, y eso nos ayudó mucho también a quitarle presión a los hospitales de Morelia, porque esas personas ya no tienen que venir aquí a hacerse sus cirugías. El Plan Integral de Salud Mental, que en el cual somos punta de lanza a nivel nacional, siguiendo la Estrategia Nacional para Prevención de Adicciones. Nosotros en Michoacán definimos hacer un plan integral en donde atendemos violencia, adicciones, depresión y salud mental. Estamos teniendo foros en todo el estado, tenemos un portal de salud mental y estamos capacitando a nuestros médicos del primer nivel en una herramienta que se llama Mental Gap, que es como para la detección de padecimientos de salud mental y poder medicar en el primer nivel a las personas con problemas de salud mental, y la atención permanente en el 911, que ha provocado que personas que quieren suicidarse llaman y una patrulla va por ellos y después los lleva al hospital. Eso, la verdad es que tenemos ya varios registros y es muy interesante el apoyo que se está dando por 911. Nuestros psicólogos han atendido a muchas personas y también les dan contención y les dicen a dónde pueden ir a recibir apoyo. El sistema de urgencias médicas que les comentaba, en un año dio más de 37,000 servicios, 9,431 terrestres, 2,100 del CRUM, 25,000 de las ambulancias municipales. Atendimos 148 urgencias de mujeres embarazadas en las ambulancias y tenemos más de 400 personas capacitadas en todo el estado en materia de la respuesta inmediata. Y en el plan 2020, porque esto sigue, esto no se detiene, tenemos que mantener la infraestructura en un buen estado para entregar en el 21 unos servicios como nosotros no los recibimos. Acreditar el 100% de los hospitales, tener presupuesto garantizado para la nómina, la implementación del sistema de registro de salud al 100% en los hospitales, y vamos a implementar cartilla de vacunación electrónica. El plan de prevención y promoción de la salud, que nosotros ya traíamos desde hace 3 años, pero es justo el modelo del Insabi, entonces implementarlo no nos va a costar nada de trabajo. El centro de inteligencia sanitaria, en donde vamos a juntar lo que es en la parte del sistema de registro en salud, el centro regulador de urgencias médicas y nuestros indicadores estratégicos. Nos vamos a adaptar y a dar seguimiento a toda la reforma de la Ley General de Salud. Esto es cómo funciona el sector salud y es la clave de la reforma. La Secretaría de Salud y el IMSS Prospera, que son las, IMSS Bienestar, que son las dos primeras columnas, atienden casi a 69,000 millones de habitantes, que son el 55.4% de la población. Ese es nuestro gap. El Insabi va a dar servicios gratuitos a toda esta población. El resto de la población, los 60,000 millones de mexicanos
que están después de la población sin seguridad social serán atendidos por sus instituciones. Entonces, de este lado, nosotros, en coordinación con el IMSS Bienestar, daremos atención gratuita en apego a la nueva Ley General de Salud. Las funciones básicas del INSABI: adquirir todos los medicamentos de manera consolidada, lo cual nosotros ya tenemos una gran madurez para la compra consolidada de medicamentos. Supervisar que no falten médicos en las unidades, para lo cual tenemos ya un diagnóstico perfecto, digitalizada la nómina, la construcción y mantenimiento de la infraestructura en salud, en donde nosotros ya damos pasos muy avanzados, porque cada que me dicen, Diana, ¿a qué unidades les damos mantenimiento con el INSABI? Todas tienen. Entonces, ¿qué más hacemos? Entonces, con el proyecto con el INSABI para nosotros es nuestra unidad de salud mental y el Hospital de Lázaro Cárdenas. Y aplicar un plan para regularizar a todos los trabajadores de salud, que es justo lo que acaba de mencionar el gobernador referente a los trabajadores precarios. Y el único requisito que nos van a pedir para ello es la reingeniería del personal médico, para lo cual ya tenemos digitalizado al 100% del personal. Es todo, señor gobernador. Chicas y chicos, gracias, Diana. Yo creo que esto, con esta información que la hemos compartido con ustedes en distintos momentos, de distinta forma y profundidad en los datos, nos permite entonces aterrizar nuestra postura con respecto a, basta decir y agregar dos cosas más. Una, que en voz del director general del INSABI, Michoacán es de los tres estados que tienen ordenados sus servicios de salud. Y yo no quiero presumir, pero creo que somos el mejor de todos esos. Y esto tiene mérito aparte porque, pues, esto lo hicimos en 3 años. O sea, transformar, darle la vuelta. Miren, solamente para poder ordenar dos cosas: pagar puntual la nómina y las prestaciones a los trabajadores y pagar los terceros institucionales. Terrible. Incluso el líder del sindicato mayoritario, públicamente en un evento hace poco más de un año, en aquel espacio que hicimos para escuchar sectores, el único tema que el dirigente Fabio Mesa abordó y fue el agradecer que se hayan cubierto los terceros institucionales, que era una de las grandes preocupaciones de los trabajadores. Y el otro gran reto, pues, era la infraestructura. El anterior secretario de Salud, cuando iniciamos el programa, lo invitamos al arranque, fue en Chilchota, recuerdo muy bien, cuando yo le compartí nuestro proyecto de dignificar y modernizar toda nuestra infraestructura. Y me dijo públicamente, lo felicito por su buena intención, pero sinceramente no creo que lo logre. O sea, así tajante me lo dijo. Fue muy satisfactorio para nosotros que 1 año y medio después lo invitamos a Tinguindín a acortar el listón inaugural del número 430. Entonces, así ha sido el reto mayúsculo, pero sin que estemos satisfechos, sí muy contentos y reconocidos por lo que hemos podido hacer, reconocido por el gobierno federal. Hace 8 días que platicaba yo con el director general del INSABI, él mismo me comentaba, yo le he explicado al señor presidente la condición en la que están los servicios de salud de Michoacán, él lo sabe bien. Y entonces la ruta que nosotros vamos a continuar es no bajar la guardia para tener los mejores servicios de salud. La ley que general de salud reformada y que crea el INSABI contempla 2 alternativas. Una, en la adhesión centralizada, es decir, donde tú firmas y le dices literalmente al gobierno federal, aquí está este tren, que implica que le entregues toda la operación, toda la infraestructura física,
y todo el recurso que tú le pones también se los pones en una cuenta y ya tú te lavas las manos y los dejas ahí. Eso sí, tú tienes que seguir poniendo el dinero y sigues siendo el patrón. Esa está un poco extraña la fórmula, pero bueno, esa es una de las alternativas, de las dos opciones que tiene la ley. Esto yo lo veo entendible y lógico para estados que no tienen algunos ni el 5% de los hospitales acreditados y que traen severos problemas con el abasto de medicamentos y demás, deudas y otras cosas, que no es el caso nuestro. La otra alternativa que contempla la propia ley y el sistema es la adhesión no centralizada. Entonces nosotros hemos tomado la decisión de ir por la adhesión a la nueva política en la alternativa de adhesión no centralizada. Eso significa que nosotros seguiremos administrando y operando nuestros servicios de salud. El otro es la primera opción, firma con adhesión centralizada. Significa, entre otras cosas, que el director general del INSABI nombra al secretario de salud o a la secretaria, no sé si se llame secretario, pero se llamaría director del Instituto de Salud para el Bienestar en el Estado. Y ellos se meten a operar, a ver que todo funcione, etcétera, etcétera. En la otra opción, y no es una, hay dos, o sea, no hay orden, sino es, no es una primera opción, sino son las dos opciones. La opción que nosotros vamos a firmar es la opción de adhesión no centralizada. ¿Sí me explico? Porque aquí es importante tener claro el panorama. El diseño de la política nacional en materia de salud, nosotros estamos de acuerdo. ¿Es responsabilidad del gobierno de la República? Sí. La política en materia de salud es competencia para su diseño e implementación del gobierno federal. Nosotros somos concurrentes y coadyuvantes que nos mandata la ley, tanto la propia Constitución como las leyes en la materia. Luego, para que esto opere, hoy están las dos pistas. La pista con adhesión centralizada y la pista con adhesión no centralizada. Para que no se cree la narrativa de que aquí estamos en contra, en Michoacán me refiero, que estemos en contra de la política nacional en materia de salud. Eso no es cierto, al revés. La compartimos plenamente y vamos a seguir trabajando de manera muy coordinada con el INSABI para que los servicios de salud de Michoacán sigan siendo los mejores. Y el reto es que en el año y meses que nos faltan por concluir esta administración, los servicios de salud de Michoacán sean los mejores del país. Hoy ya dimos un paso muy importante. De estar en los últimos lugares, estamos en los tres primeros lugares. No quise ya ponerme más exigente de ver si estábamos en el tercero, en el segundo o en el primero, pero ya, porque con mucho respeto y a todos y reconocimiento a las entidades hermanas, los otros estados, que no diré cuáles son, son estados muy chiquitos, que está más grande Morelia que ellos. Entonces, creo que aquí ha sido una labor titánica. Y yo aquí le he expresado mi reconocimiento y agradecimiento a la secretaria Diana, porque ha sido una operación quirúrgica, a propósito de, y de mucha disciplina. Se logró lo impensable que se podía lograr. Cuando yo vi el desastre, dije esto, no, los pacientes en los pasillos... No les cuento detalles, pero esto vale la pena, compañeras, compañeros, porque ha cambiado radicalmente la historia en materia de salud de Michoacán. Todo el recurso que se aprueba para salud se destina a salud. Ni un centavo se usa en un tema distinto
para, en el caso de salud y en todos los casos, pero hago énfasis en este, por la historia, que si ese dinero se hubiera usado para lo que era, otra cosa hubiéramos encontrado. Pero ya lo resolvimos. Y es importante destacar, porque luego aparecen notas cuando se meten a la página de la Auditoría Superior de la Federación y aparece, es que Michoacán y Veracruz, no, lo que está ahí pendiente es de 2014 para atrás. Y ya será la autoridad competente la que deslinde las responsabilidades, no es asunto de nosotros, ni ando buscando culpables, ni me interesa andar persiguiendo, porque ni siquiera es mi competencia, es competencia federal. Creo que ahí le dejamos con la explicación que di yo y la que dio la doctora Carpe, sobre todo está clarísimo todo el asunto, así es que apúrenle porque vamos a... Señor gobernador, dos preguntas. La primera, con base a lo que está explicando usted del INSABI. Entonces, esto de que se vaya a elegir la adhesión no centralizada, ¿significa que está siendo un mecanismo terso para ustedes o le genera presión que haya varios gobernadores que sí estén ya optando por la versión centralizada? Esa sería la primera pregunta. La segunda, pues hay un caso, ya es nota nacional, pues una mujer que entró en labor de parto en una sala de espera, así son las versiones, no sé si nos la pueden aclarar, en la sala de espera, ¿qué seguimiento se le está dando a este caso? ¿Qué se sabe del estado de esta mujer? ¿Y qué plática se ha tenido también con el mismo personal de este centro médico para saber en qué condiciones ocurrió esta situación? En el primer caso, nosotros no nos vamos a guiar, ni nos estamos guiando por que hagan otros estados y las presiones, nada. Nada más hay dos motivos importantes por los que yo me guío aquí en el caso de Michoacán. Una, por mi determinación y mi compromiso de que las michoacanas y los michoacanos tengan mejores servicios de salud. Y dos, que no afectemos los derechos de nuestras compañeras y compañeros que trabajan en el sector salud. Es cuidar los servicios y cuidar los derechos de las y los trabajadores. Son las dos cosas que a nosotros nos mueven y nos preocupan. Y por eso vamos a seguir nosotros en la ruta que traemos, que ha sido exitosa. Y no, aquí se generó una polémica innecesaria, que el propio presidente lo ha aclarado con mucha, lo ha dicho con mucha claridad. A ver, es el nuevo modelo de salud. Y el nuevo modelo de salud tiene dos variantes. Una, que tú quieras centralizar y entregarlos, y la otra, que te quieras adherir, pero no centralizar. No hay litis, pues. Se generó una polémica, una narrativa, diciendo que los que firmen adhesión sí están con el INSABI. Y los que no, no, eso no existe. Todos estamos con el INSABI. Todos estamos aplicando la nueva política federal en materia de salud, nada más que unos en una condición centralizada y en nuestro caso es no centralizada. Incluso el propio presidente ha aclarado que nada tiene que ver la disponibilidad de recursos. Al revés, y aquí es muy importante que ustedes tengan la claridad. Si yo me adhiero por la vía centralizada, entonces el director del INSABI tendría que nombrar a la secretaria de salud, tendría que empezar a ver los directores de los hospitales, a ver cómo se distribuye el medicamento, todo lo que implica operar los servicios de salud. En la otra vía en la que yo me adhiero al INSABI es la no centralizada y nosotros seguimos haciendo el trabajo. Porque además, si yo traigo, y esto es importante, yo no quiero poner en tantito moverle a mi abasto tan eficiente. El modelo se lo llevaron a la reunión del Consejo Nacional de Salud para ver cómo lo implementan en otras entidades. Entonces, ¿para qué lo descomponemos? ¿O no riesgo? Y pongo dos ejemplos de la importancia de esto. Uno es el medicamento. Nosotros compramos el medicamento de manera consolidada desde hace 4 años, desde el 2016, porque
nos dimos cuenta que era mucho mejor y que nos íbamos a ahorrar mucho dinero y que íbamos a evitar este manejo oscuro del recurso y la calidad de los medicamentos. Y dos, es el tema de la infraestructura. Bueno, nosotros estamos adheridos a la compra consolidada, que es un tema importante que yo comparto ahí absolutamente la visión del presidente. Y dos, es el tema de infraestructura. Tenemos dos casos, lo demás lo vamos a seguir haciendo nosotros. El Hospital Regional de Lázaro Cárdenas, que este año se va a construir, ya lo platicamos con el director del INSABI. Y dos, vamos a rehacer el hospital psiquiátrico, que ya no va a ser psiquiátrico, porque es psiquiátrico, todo el mundo se imagina, piensa en locos. Entonces se va a llamar el Centro de Alta Atención a la Salud Mental. Esto, por ejemplo, también en acuerdo y con el INSABI. Lo de la señora. En el mismo, por cierto, déjenme decirles, espérate, Alfred, en el mismo día y momento nacieron otros 6 niños y algunos de ellos también con complicaciones. En una joven que iba a dar a luz, que estaba de alto riesgo, que en Ciudad Hidalgo, que salvamos su bebé y a ella, y que se actuó con mucha prontitud y responsabilidad. En el caso de la señora de los Reyes, se van a sancionar las faltas o las omisiones, pero de inmediato se prestó la atención y ella está en recuperación, o estuvo ya desde ayer con la atención necesaria. Pero el hecho de que el parto se haya adelantado, ¿cómo se llama técnicamente? Un parto fortuito, claro que estamos nosotros también enojados, enojadas, desde ayer lo platicábamos con la doctora, y quien haya sido omiso o haya cometido una falla, será sancionado, no tengan ninguna duda, porque el reto pues es eso. Que los servicios mejoren y no lo vamos a permitir. Señor gobernador, en otro tema, esta semana Uruapan vuelve a ser nota nacional con esta fosa. En un conteo, en un balance en su administración, ¿cuántas narcofosas han encontrado en Michoacán? Primero decirte que este tema lamentable, condenable, y que también expresa el esfuerzo que estamos haciendo entre todas las instancias de seguridad y procuración de justicia, y que es un tema que está atendiendo la Fiscalía. Yo estaré atento cuando se termine de hacer todos los procedimientos que esto demanda. Seguramente tendremos claridad en las circunstancias en las que se dieron estos hechos, y en lo que a mí compete, porque ya esa parte le compete a la Fiscalía, en lo que le compete al Ejecutivo, no vamos a escatimar esfuerzos hasta dar con los responsables de este hecho muy lamentable, pero ahí vamos a esperar a que se terminen los procedimientos correspondientes. Pero déjame decirte que también el mismo hecho de que se haya encontrado la fosa es el resultado de un trabajo permanente entre todas las instituciones federales, estatales y municipales para que recuperemos, sobre todo en aquellos puntos que hay estos hechos, la tranquilidad y la paz. El tema de no tengo el dato, porque hace algunas semanas que se presentó el corte, pero te prometo que a la próxima invito al comisionado estatal para la búsqueda de personas desaparecidas. Tenemos dos, el comisionado estatal y la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.
los invitamos en la próxima para que nos platiquen del tema y no darte cifras que no tenga yo correctas. Secretaria, gobernador, a propósito del coronavirus, preguntarles, para todos es conocido que Lázaro Cárdenas recibe una gran cantidad de habitantes asiáticos o de personas que provienen de Asia. Si ya tienen ustedes contemplado algún cerco sanitario en aquel lugar o un monitoreo permanente para de alguna forma evitar cualquier riesgo epidemiológico. Sí, estamos. El sistema de vigilancia epidemiológica en Lázaro Cárdenas en específico tiene dos componentes: el de todas las unidades médicas en alerta por la definición de caso probable y caso sospechoso. Y en el aeropuerto también tenemos personal, no tenemos que hacer un cerco sanitario porque no tenemos casos positivos, pero sí estamos en vigilancia epidemiológica permanente. Secretaria, la salud de los policías lesionados, ¿cómo está en qué condiciones están en la ciudad de Uruapan, Michoacán? Y sobre todo las pólizas de servicio son públicas. Déjate corrijo. Aquí está el secretario de Salud Pública para que les dé el dato, pero están atendidos. Lamentablemente uno falleció. Los policías, los compañeros son policías municipales, pero están atendidos porque tienen prestación médica, que por cierto, aprovecho para expresarles mi reconocimiento y felicitación a la policía municipal y la policía del estado, que fueron los que pudieron hacerle frente y detener a este delincuente. Hay un medicamento que se llama, que es para pacientes de trasplante de riñón. En todo el sector de salud, me refiero al ISSSTE, al Seguro, a Salubridad, no existe este medicamento desde hace 2 meses. Usted sabe que es indispensable para estos pacientes. Una cajita cuesta 3,000 pesos en el sector privado y les dura únicamente 10 días. ¿Qué hay de ella? Bueno, de las instituciones con seguridad social no tengo el dato, pero de lo nuestro, para los menores de 18 años que tienen trasplante renal, es gratuito y está garantizado, y es un medicamento que se compra exclusivamente por paciente. O sea, si tenemos un paciente con trasplante, nosotros de hecho tenemos también un convenio con Inbursa y compramos el medicamento específico para nuestros pacientes de seguimiento de trasplante. Si hay algún caso específico, podríamos atenderlo, pero no hay desabasto nacional, es un tema de conseguir el medicamento. Yo, buenos días. Muchas gracias, compañeras. Yo tengo una serie de preguntas. Hola. Una es si en esta decisión que tomaron implica formalizar o firmar con el gobierno federal, con la Secretaría. ¿Significa qué, mija? Firmar, formalizar. Sí, sí, claro. ¿Y cuándo sería? Dos, sería el tema de Uruapan, la detención de del Bocho. Y la tercera es la cuestión de la muerte lamentable del señor Homero Gómez, y también el fin de semana se encontró muerto también a un guía de turista de Angangueo. En el caso de aquí es, y aprovecho para decirles otra vez con mucha precisión y claridad, nosotros estamos integrados a la política de salud coordinada e instrumentada por el INSABI. Y estamos alineados a la política nacional. En Michoacán, el señor presidente de la República y el director general del INSABI tienen aliados. Vamos a caminar juntos porque compartimos plenamente la importancia de atender la salud. Para que no haya estas dudas de que las pancartas y que Silvano no apoya, no. Estamos adheridos a la política nacional y estamos adheridos al INSABI. Solo que la ley y la definición del modelo de salud tiene dos vertientes, dos pistas. La pista de adhesión centralizada y la pista de adhesión no centralizada. Nosotros firmaremos esta semana la adhesión no centralizada. ¿Está claro el tema? Así, ese no es motivo de polémica, al revés. Todos puntuales. Una cosa es el centro,
déjame terminarte para contestar acá, tú, Alfredo. Entonces, esa es la primera. Dos, el tema de la detención. La Fiscalía ha informado ya con toda precisión que se trató de un objetivo criminal, supuestamente o presuntamente vinculado o como uno de los actores intelectuales de el asesinato de personas en el municipio de Uruapan. Y en esta acción coordinada y operativa, porque el individuo tenía orden de aprehensión ya por esos hechos. Y está detenido, lamentablemente, pues estos tipos son muy violentos y lesionaron a tres compañeros de la Policía Municipal. Uno de ellos, salud, falleció y bueno, pues yo expreso mis condolencias a la familia y estaremos atentos para lo que se requiera acompañarles. En el tema tanto de Homero como de la otra persona que entiendo se dedicaba a guía de turismo, turistas, lo está atendiendo la Fiscalía. En la primera parte el fiscal ya ha dado un reporte completo. Hemos estado muy al pendiente de la familia para darle atención y seguimiento a los a lo que se requiera. Y del otro lado, pues es un hecho muy reciente que seguramente la Fiscalía estará precisando en los próximos, en las próximas horas. Hernández. Yo espero que se... ¿Qué está pasando en esa zona? Yo digo que no especulemos, porque luego tenemos, nuestra mente es muy ágil y a veces nos gana el morbo y entonces empezamos a especular. Dejemos el tema en manos de la instancia correspondiente. Entiendo que nada tiene que ver un hecho con otro por las circunstancias en las que se dieron y la confianza en que la Fiscalía precisará las circunstancias y motivos del deceso de esta otra persona. Y lo más importante es que tenemos que dar con los responsables y esperemos a que eso suceda. El fiscal, yo he platicado mucho en privado y en público, nuestro reto mayor es que no haya impunidad en ninguno de los casos. Tanto que en temas muy complejos como los policías emboscados en el aguaje, o como este asesino delincuente que recientemente fue detenido, y no vamos a parar. Este año le vamos a invertir, por cierto, mucho más a la Fiscalía. Trae un incremento del 35% de los recursos. Yo no dudé en el asignarle a la Fiscalía casi el 50% del recurso que le llega al Estado por la vía del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública para fortalecer su capacidad y hacerle frente a estos retos, aparte de un incremento adicional. Algo que estabas tú diciendo, Alfredo, sí, para precisarte. Sí, sobre todo que si el recurso llegaría puntual para los centralizados y no centralizados. Sí. Si no habría problemas, si no habrá preferencias, si definitivamente... No, porque déjame decirte que no solamente es un tema de planeación o de voluntad de los servidores públicos en este caso. Está mandatado por ley. Y además el propio presidente lo precisó ya, todos los recursos se van a distribuir por igual a los estados, incluyendo aquellos recursos que sean de carácter extraordinario, como se había venido manejando. También, porque los dos somos parte del INSABI, los dos somos parte del modelo de salud, y yo creo que incluso a los que estamos en la modalidad no centralizada, pues deberíamos de tener más, porque estamos ayudando con nuestra propia operación a que mejoren los servicios de salud. No le vamos a dejar la carga al gobierno federal, sino al revés, nosotros hacernos cargo también de la parte que nos toca. Depende,
Porque tiene varios componentes, el componente de medicamentos, el componente de materiales y equipo, el componente de nómina, que ese es alto. ¿Cuánto es el global? El monto por el instituto, por el INSABI, es 2.800 millones de pesos para el Estado, más lo que recibimos de ramo 33, que son casi 4.000 millones. Gracias, compañeras y compañeros. Les comento que por ahí a la mitad de la semana los voy a convocar para los tamales. Hoy hubo problemas porque todo mundo anda con los jodidos tamales. Se acabaron, pero los vamos a mandar a hacer especiales. Hay desabasto de tamales, pero los vamos a mandar a hacer especiales. Ya veremos si es el miércoles o el jueves o el viernes. Gracias. Voy a mandar a hacer unos en Huetamo con la modalidad que esos no son. La depresión, la adicción a las drogas y el bullying son las principales causas de suicidio en Michoacán. Si tu amigo o familiar pasa mucho tiempo solo, se aísla, está triste, notas que tiene comportamientos extraños, sospechas que consume drogas o es víctima de violencia, podemos ayudarle. Te escuchamos en el 911. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Escúchalo bien. En Michoacán queremos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Queremos espacios libres de acoso, hogares sin agresiones, empleos dignos y equitativos, sin insultos ni humillaciones. Queremos mujeres viviendo tranquilas. Si eres víctima de cualquier tipo de violencia, no te calles. Denuncia al 443-113-6700, extensión 109. Te vamos a escuchar. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Que tienes que luchar para salir adelante. Por eso en el gobierno de Michoacán convertimos a Palabra de Mujer en un apoyo vital para más de 56 mil michoacanas emprendedoras. Más de 120 mil créditos entregados, se dice fácil, pero ha sido un esfuerzo sin precedentes. Sabemos que aún falta mucho por hacer y por eso queremos seguir escuchándote. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bueno, pues ya estamos de regreso después de esta información. Traemos aquí sonido en el interior del estudio. Se había especulado, bueno, lo que pasa es que el gobernador la semana pasada sí comentó algo, no vamos a firmar, o no vamos a, no sé si fueron esas las palabras, pero que de momento no estaría pues en la posición de firmar todavía el convenio de con el INSABI, lo que es el seguro, lo que era el Seguro Popular, que ahora se llama INSABI, hasta no estudiarlo, eso sí lo dijo. Hoy ya aclara si entrarán, hay dos esquemas por los que puede entrar el gobierno del Estado, y en cualquiera de los dos esquemas, pues está directamente la participación de la Federación.
Entonces ya Michoacán optó por uno de esos esquemas y ya lo escuchó usted de la propia voz del gobernador, que está en coordinación con el INSABI también. No está en contra, está apoyando este proyecto que debe ser un proyecto nacional, por supuesto, y donde todos tienen que participar, ¿no? Aclarado lo anterior, nos vamos con La Voz de Michoacán. Hoy no circuló su edición impresa, como lo anunciamos el pasado sábado, dado de que hubo suspensión de labores con motivo del día 5 de febrero, que se adelantó un día. Mañana estará nuevamente circulando La Voz de Michoacán, pero eso no impide que tenga información a través de su página, que todo cada momento se está actualizando la página en internet, www.tvmonarca.com. A ver si nos pueden seguir allá en cabina, www.lavozdemichoacan.com.mx. Cada momento, cada minuto se actualiza La Voz de Michoacán en información. Alarma en Madrid por un avión de Air Canada que sobrevuela a baja altura por un fallo técnico. Esta es una nota de hace unos minutitos. Vamos a ver, ojalá que no haya ningún percance, simplemente que esté haciendo maniobras preventivas. Video: ballenas sorprenden a turistas en costas michoacanas. Pues cada día vienen más hacia el sur las ballenas y pues cómo van a dejar de visitar Michoacán. Tenemos las tortugas, tenemos los borregones, estos pelícanos que están compartimos con el estado de Jalisco, allí en el lago de Chapala, contaminado hasta la Moder. Tenemos las mariposas monarca, los patos que llegan allí a Pucuato y Mata de Pinos también. Hoy están allá una gran cantidad de patos que hay que respetar. No lo queremos decir porque luego van allí la naquisa allí a querer matar patas y pájaros, qué bárbaros. ¿Qué más tenemos? En La Voz de Michoacán, que no se te pase, bancos no trabajan este lunes. Muy probable la rifa del avión presidencial, lamentable, en lugar que se venda a extranjero y que entre la lana aquí, nos sacan la lana los mexicanos. Ya unos no tendrán para comer, pero van a comprar un boleto para el avión. Bueno, la suerte es la suerte, ¿no? Hay nublados con una mínima de 10 grados el clima para este lunes en el estado de Michoacán. Bueno, Corea del Sur mantiene en cuarentena a 61 personas por coronavirus. Encuentran hombre asesinado y un herido al sur de Morelia, no es noticia, es el pan nuestro de cada día. Bueno, Trump se equivoca en Twitter, se incendian recicladora en Colonia El Realito. Madre e hijo se reportan en perfecto estado de salud tras parto en Los Reyes. Este 3 de febrero se conmemora el día que murió la música. Aquí. ¿Qué te espera este febrero? Te dejamos aquí tu horóscopo. Tú que crees en los horóscopos. Habían de creer en su trabajo, en su competencia, en su perseverancia, en su disciplina. Ese es éxito. ZZ Top en planes para volver al estudio de grabación este año. Super Bowl, Shakira y Jennifer López llenaron de energía y color el Hard Rock Stadium. Cada mujer con su estilo, ¿no? Las dos tienen su estilo propio. Al Pacino se cae en la alfombra roja de los BAFTA 2020. Bueno, a todos nos pasa. ¿Conoce los alimentos que más se consumen durante el Super Bowl, que se consumieron ayer? Bueno, pues ya sabemos, ¿no? Guacamole. No te pierdas las memes que el medio tiempo dejó.
Dígame, mi amor, alumna acosa a su profesor y se vuelve viral en las redes sociales. Bueno. Sacerdote retirado se convierte en actor de porno. Pues ya andaba mal de la mente. Tras concretarse el Brexit, Trump y Johnson bailan al estilo vaselina. Por un lado está bien, cada país con sus problemas y con sus éxitos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Todo lo del Super Bowl lo tiene La Voz de Michoacán. Vamos ahora con la página de internet de TV Monarca, que también tiene su página y donde usted también nos puede seguir desde cualquier parte del mundo, www.tvmonarca.com. Ahí usted va a encontrar también toda la información estatal, nacional y preferentemente del oriente del estado de Michoacán. Hoy es un buen día para que vayan a los santuarios de la mariposa monarca. Les recomiendo que se vayan al santuario de Cengio. Muy bonito el santuario de Cengio. En el trayecto hacia este santuario está primero el campamento turístico, ahí a 10 minutos, 5 minutos de Cengio, rumbo a Chincua, pero por el lado de Cengio, que Cengio tiene la mayor área geográfica de mariposa monarca, ¿eh? Entonces, llega usted primero allá entrando al bosque, encuentra una casa convento del retiro de los franciscanos, ahí puede hospedarse incluso, puede incluso tener alguna, tienen a veces, los domingos es misa, ¿no? Entre semana hay oraciones, si usted quiere orar ahí con los franciscanos, nadie lo obliga. Después puede tener alguna plática con ellos, algún problema que traiga emocional, espiritual, pues allí están los franciscanos. Después sigue rumbo a la parte alta, donde está el Santuario de la Mariposa, se encuentra usted con la cascada de Chamangario, hermosísima cascada, y ahí va a encontrar muchos hongos silvestres, no hay que cortarlos ni arrancarlos, hay que respetar la naturaleza. Y después, más adelante, ya más en lo alto, va a encontrar el Santuario de la Mariposa Monarca en Cengio. El pueblo de Cengio, qué hermoso es, hay restaurantes, puede recorrer ahí las calles muy bonitas de Cengio. En fin, hoy váyase allí al Santuario de la Mariposa Monarca de Cengio, está entre Maravatío y Ciudad Hidalgo. Ya sea que entre por Zitácuaro, pasa a Ciudad Hidalgo, Irimbo, y se va rumbo a Maravatío y encuentra la desviación a Cengio. O bien si viene por el lado de Tlalpujagua, o de Guadalajara, o de Guanajuato, allí en la autopista, en Maravatío, sale usted hacia el sur de Maravatío y va a encontrar la desviación a Cengio. Todo está pavimentado. Hay un tramo que no está pavimentado ya para llegar a Mariposa Monarca, pero hermosísimo el camino en medio de bosques frondosos que afortunadamente la gente de Cengio ha sabido cuidar sus bosques, que es una bendición tener bosques. Y para todos, ¿no? Bueno, pues acá los esperamos en el oriente. Este fin de semana vinieron algunos grupos artísticos, Quesaguarape, parece que es este grupo de danzas y bailes folclóricos prehispánicos y también de nuestras tradiciones ya actuales que hemos conservado después de la llegada después de la revolución, muchos bailables. Estuvieron presentando aquí en el centro de Ciudad Hidalgo, venían de Guanajuato, del Estado de México, vimos ahí, no sé si de San Luis Potosí, vimos algunas placas de vehículos, así es que
estuvo y está bien. O váyase a bañar allá a los azufres, el agua termal riquísima. Los recibimos a todos los que nos ven fuera del estado de Michoacán. Y en la tarde se va a la feria de Zitácuaro. Vamos a ver quién se está presentando hoy en la feria de Zitácuaro. La feria tradicional 2020, ayer estuvo el gobernador por allí, antenoche, recorriendo la feria de Zitácuaro y comiéndose ahí unos tacos y enchiladas. Se le veía muy contento al gober, vino a una reunión de seguridad en Angangueo, donde estuvieron todos los presidentes municipales. Bueno, vamos nuevamente con la página de TV Monarca, para que usted la vea, y allí tenemos este logo de live stream. En este logo de live stream usted entra, hace clic en esta franja e ingresa a nuestras transmisiones en vivo las 24 horas del día. Y en la parte inferior tenemos noticias de todos los municipios del Oriente, tenemos la conferencia mañanera del presidente López Obrador, tenemos información del Estado, pero principalmente la información de el oriente de Michoacán, de todos los municipios. ¿Tiene usted alguna denuncia, queja contra los servicios que da su ayuntamiento? Llámenos, vamos a poner el teléfono 15408-73, este teléfono es de ustedes para que lo aprovechen, y nos diga, bueno, acá en Tlalpujahua no están haciendo bien esto, aquí en El Oro, pues, están cometiendo este abuso, aquí en Ciudad Hidalgo no están yendo a bachar esta calle. En fin, lo que quiera usted hacer la denuncia, hágala, la podemos hacer confidencial, si usted quiere no damos su nombre, quiere usted salir al aire, sale al aire, que se les da espacio, como usted nos ordene. 786-15-408-73. Vamos a un corte y regresamos con más. Sabemos lo difícil que es estar lejos de casa. Por eso, desde hace 3 años, en el gobierno de Michoacán, creamos el programa Palomas Mensajeras, para que los hombres y mujeres michoacanos que dejaron su hogar y viven en Estados Unidos se reúnan con sus seres queridos. Seguiremos trabajando para cruzar fronteras y unir familias. Sabemos que aún falta mucho por hacer. Por eso queremos seguir escuchándote. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Fiesta del fútbol americano en Estados Unidos, que dicen aquí que a 200, a ver si es cierto, 200 países en 40 idiomas se transmitió este Super Bowl allá en Miami. Vamos a ver, los Kansas City Chiefs vencieron este domingo a San Francisco por 31-20 y se proclamaron campeones del Super Bowl número 50 y qué tú, 4, ¿verdad? ¿Sí? Sí, 54. Otra excelente actuación del mariscal de campo, Patrick Mahomes, nombrado el jugador más valioso de la final, sirvió para que esta franquicia de Kansas rompiera una sequía de 50 años sin ganar un título. Miami acogió el Super Bowl
por undécima vez, un evento que se transmitió a más de 200 países con 40 idiomas diferentes. La neoyorquina de origen puertorriqueño Jennifer López y la colombiana Shakira pusieron a bailar al estadio en el show de medio tiempo. Durante el show de Shakira, el boricua Bad Bunny se sumó para acompañar a la colombiana, mientras que el también colombiano Balvin subió al escenario para cantar con Jennifer. El show tuvo un toque de completamente latino por primera vez en el evento estadounidense más visto en el mundo. Ahí vemos a las guapas Shakira y Jennifer. Hoy sí va muy bien arreglada Shakira, ya ven que se le criticó en la previa que hicieron, que el viernes por ahí sí. Que iba muy bien vestida Jennifer, ¿no? Pues ahora se las volteó y ahí vemos a Shakira luciendo muy sexy. Vamos a otra información, a ver si nos ayudas acá con al pendiente. Por favor, tenemos más información de corte internacional. Vamos a ver. Bueno, este fin de semana pasado murió la escritora Mary Higgins, una talentosa escritora sobre el misterio. Vamos a ver qué otra más tenemos de información internacional. China cada vez más aislada por el nuevo coronavirus que ya deja más de 300 muertos solo en China. Guaidó anuncia gran movilización en Caracas al regresar en los próximos días. La policía de Londres mata a un hombre tras un ataque terrorista. Vamos a ver de qué se trata esta nota que llega de Londres de France Press. La policía británica abatió este domingo a un hombre en el barrio Streatham de Londres luego de que al menos dos personas fueron apuñaladas en un acto que fue calificado como terrorista. Un testigo señaló que vio a un hombre con un machete y bombonas plateadas en el pecho. Las autoridades pidieron a los ciudadanos evitar acercarse a la zona de los hechos mientras los servicios de emergencia intervenían para atender a los heridos. El servicio ambulancia de Londres indicó que se desplegaron varios medios en la High Road de Streatham, un barrio principalmente residencial donde ocurrieron estos hechos el día de ayer en Londres, dos heridos. No dice aquí si fue abatido, sí, ¿verdad? El terrorista. Bueno, en otra información, una veintena de pasajeros repatriados de China a Francia presentan síntomas de coronavirus. Tremendo. Capturan a carcelero de Ingrid Betancourt, que se acogió a acuerdo de paz en Colombia. Tenemos más información. Kansas City vence a San Francisco, ya lo sabíamos. La Unión Europea y Reino Unido chocan sobre su futura relación comercial. Bueno, aquí es donde va a empezar la bronca para los británicos, ¿eh? No pueden nada más decir, ahí nos vemos y yo ya no pertenezco a la Unión Europea. Hay sanciones, multas, si usted quiere, por separarse. Y le va a costar muy caro a los ingleses. China clama ayuda ante el impacto del nuevo coronavirus. Claro, ante esto, pues también la comunidad mundial debe de, sobre todo la Organización Mundial de la Salud, debería estar ya con científicos en China, de varias partes del mundo que tienen grandes experiencias en el control de pandemias. Francia es uno de ellos y muchos otros países europeos, no es por demás. Esto es en información internacional. Vamos a un corte y regresamos con información nacional.
Paulina, ¿te pasa algo? ¿Por qué te escondes? No me pasa nada, quiero estar sola. ¿Sabes que te puedo ayudar? Lo que te sucede también me importa. Todos se alejaron de mí, las drogas están controlando mis emociones. Esto tiene solución, estoy de tu lado y voy a ayudarte. Si sospechas que tu amigo o familiar consume drogas, podemos ayudarle. Te escuchamos en el 911. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Necesitan atención. En Clínica Dental Santa Apolonia, Ciudad Hidalgo, todo febrero por aniversario, queremos consentirte con un 10% de descuento. Sí, 10% de descuento en todos nuestros tratamientos. Santa Apolonia, 15-494-95, WhatsApp 786-100-5868. 2019, el año con más mujeres víctimas en México por la violencia. Mexicanos olvidan ofensa y van con Trump. Vamos a ver ese video. Para reelección, hispanos promueven el voto a favor del republicano. Declaran que él no ha intentado ofender a los mexicanos. No ha intentado, nos ha ofendido. Claro que, pues ustedes saben que muchos mexicanos que ya tienen su residencia y ciudadanía en Estados Unidos, pues están a favor de Trump. No quieren que vayan más paisanos. Y están en su derecho, ¿no? Ellos ya se sienten americanos, por lo tanto, pues también apoyan a este otro resultado de la migración, que fue Trump. Su papá es migrante. Tras el error, el presidente de Estados Unidos borró el mensaje y corrigió su felicitación para Kansas City por ganar el Super Bowl. Bueno, pero insisto, allí los mexicanos ya que no quieren saber nada de México, pues apoyan a Trump. No todos, afortunadamente es la minoría. Zacatecas en guerra, 5 carteles se disputan por el fentanilo. Hasta 5 grupos delictivos tienen presencia en el estado, reconoce el titular de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández. El fentanilo dicen que es el que va a sustituir a que es de al níquel cadmio, ¿no? Que es el que de las pilas, la materia prima para pilas, ¿no? Y también de droga, ¿para qué nos hacemos? Avión de Canadá con problemas técnicos sigue sobrevolando en Madrid. Muy bien, tenemos información nacional, muy probable que el avión presidencial se rife. Miren, China, vamos a ver este video de China, abre hospital para coronavirus construido en 10 días. Ya ves que cuando no hay corrupción ni nada de eso, pues se pueden hacer cosas buenas. Dice, personal médico del Ejército de Liberación Popular llegaba a Wuhan para asistir a los abrumados trabajadores sanitarios y gestionar el nuevo hospital situado en una zona rural lejos del centro de la ciudad. Sus unidades prefabricadas, a donde empezaron a llegar los pacientes al final de la mañana, contaban con equipamiento y sistemas de ventilación de última tecnología. Así es que cuando se quiere, se puede. Ya son 362 muertos a nivel mundial por el coronavirus. China pide ayuda urgente para máscaras y equipos de protección por coronavirus. ¿Qué más tenemos? Miren, ahí está con todo el equipamiento. ¿Ya acabó el video? Ahí lo tenemos. Los mexicanos que llegaron a Francia y están en cuarentena, iban a estar 15 días, fueron apoyados por la embajada de Francia allá en China, el consulado, pero tendrán que permanecer ahí 15 días en Francia y ya después venirse a México. Liz Cruz volvió de ese país con ayuda de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gobierno de Guanajuato, llevaba 5 años en aquella nación, pero regresó para evitar contagio.
En Jalisco detectan un caso sospechoso de coronavirus. China inicia ensayo clínico con medicamento contra coronavirus. Ojalá que sea efectivo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Este terrorista tenía fascinación de morir por terrorismo y lo abatieron allá en el Reino Unido, en Londres, después de herir a dos personas con un cuchillo. ¿Qué más tenemos? Vamos a un corte y regresamos con información local. ¿Pasa algo? ¿Por qué te escondes? No me pasa nada, quiero estar sola. ¿Sabes que te puedo ayudar? Lo que te sucede también me importa. Todos se alejaron de mí, las drogas están controlando mis emociones. Esto tiene solución. Estoy de tu lado y voy a ayudarte. Si sospechas que tu amigo o familiar consume drogas, podemos ayudarle. Te escuchamos en el 911. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bien, pues en nuestra página de Facebook TV Taquimaroa tenemos una convocatoria de ingreso 2019-2020 a educación básica y escuela media superior. Usted puede entrar allí y ver esta convocatoria en Facebook TV Taquimaroa. Ahí la encuentra, puestos vacantes de ingreso profesional 2019-2020 al servicio docente. Consulte las bases y el proceso de admisión en Secretaría de Educación Pública. Puede ingresar también a la página de la SEP y ahí está esta convocatoria de ingreso 2019-2020 para todos los que tienen carrera del magisterio. Por nuestra parte es todo, allá en los controles técnicos. No saben quién se presenta hoy en la Feria Monarca, desde hace un rato les pedí que me informaran quién se presenta en la Feria Monarca Zitácuaro 2020.
Váyase, diviértase con toda la familia. Vamos a despedirnos allá en los controles técnicos. Bueno, el día de mañana tendremos toda la programación de la Feria Monarca 2020 en Zitácuaro. Ya se hacen los preparativos para el gran carnaval en Tuxpan. Tuxpan de las Flores. Gracias por su atención. Allá en los controles técnicos está Alejandro Celedón. Está también, ¿quién es? Liz. Y Roberto Garfias. Y hoy nos visita también el profesor Neftalí Marín, coreógrafo internacional. Nos vemos a las 8 de la noche, Dios mediante, hoy.